nombre es Pablo Jesús Araos Mairena, originario de Somoto, departamento de Madrid. Me llaman el hombre Molotov. El hombre Molotov, ¿por qué? Porque sencillamente los lentes de Susan Maicela captó esta imagen para la última insurrección en Estelí. Este es un granito de arena, pues, del aporte de la juventud de ese tiempo en pro de la lucha revolucionaria del Frente Sandinista. Aviones como este están sobrevolando la localidad de Estelí, ubicada a unos 135 kilómetros de Managua. Hay tres razones por las cuales me motivó, pues, entrar a la guerrilla, pues. Uno, el internacionalismo del Che Guevara. Dos, la muerte de mi hermano, que lo mató la guardia en Quilalí. Y tres, las necesidades en las cuales la juventud en ese tiempo vivíamos. Esos tiempos la represión se había recrudecido, la Guardia Nacional reprimía el pueblo por la justa lucha que libraba este pueblo en contra de la dictadura de Somoza. Prácticamente en la fotografía, nosotros ahí ya era la ofensiva final del 16 de julio del 1979. Esa era la primera línea de combate que tenía la guardia. Estaba un torreón, un guardia con una 30, ¿verdad? Y se arrimó un muchachito así de unos 14, 15 años con una botella. Me llamó la atención la botella porque le digo al chaval, mirá, le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, con ese candil, le digo. No, me dice, vos estás loco, me dice, ese no es un candil, este es una bomba, me dice. El chaval me la encendió y se la lancé al turrión, pues. Me tocó vivir esta lucha y ser protagonista en esta película, pues no solamente yo, pues muchos jóvenes se integraron a la lucha revolucionaria. Esa lucha es importante, valió la pena, claro que sí valió la pena, porque gracias a esa lucha, hoy en día, pues vivimos en paz, en tranquilidad y tenemos muchas restituciones políticas, sociales y económicas en nuestro país. ¿Cuántos logros no se ven hoy en día en la educación, en la salud, en la energía, en agua y saneamiento, en carreteras, en calles para el pueblo, en casas para el pueblo, en restituciones de la niñez, de la mujer? Y yo le digo a mi pueblo que sepan que soy sandinista, seguiré siendo sandinista hasta el fin de mi día.